Bueno, pues aquí tenemos otra demostración que os quiero enseñar sobre el tema del pulgón, ¿vale? El tema del pulgón, el cardo que usamos para comer, dejamos que saquen sus semillas, que son estos que se llaman acanciles, ¿vale? Los dejamos. Esto es un atrayente para el pulgón estupendo, vamos. Esta es una planta que cuando saca su semilla, que es el acancil, atrae al pulgón a miles, ¿vale? Entonces, hemos grabado primero el tema de las alcachofas para que veáis que las alcachofas, el pulgón no va. Solo va si tiene una planta de cardo, va a ir al cardo, a la alcachofa no va a ir. Entonces aquí se concentra, ahí lo veis, se concentra una cantidad de pulgón tremenda, y luego resulta que aquí vienen unos depredadores que son lo que llamamos nosotros la mariquita, que ellos sí que comen mucho pulgón, ¿vale? Y están viniendo ahora porque hay mucha comida y están ahora abasteciéndose de la comida que hay, que es una comida que hay abundante, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que en una huerta esta planta no puede faltar nunca. Si hay más, mejor que menos. Por el tema del pulgón. Bueno, pues como veis, este naranjo, por ejemplo, que está a 6 o 7 metros de los cardos, como veis, no ha tenido. Ni hay melaza, porque si hubiera tenido pulgón, se vería la melaza. No ha tenido pulgón, ¿vale? Está totalmente limpio. Si ahora nos fuéramos, por ejemplo, al naranjo que hace esta tira, la otra, veríamos que está lleno de pulgón, ¿vale? Pero esta parte, por ejemplo, está totalmente limpia de pulgón. No ha llegado a tener, no se ve melaza ni ha llegado a tener. Porque todo ese pulgón que iba a ir aquí, se la lleva toda la planta aquella. Lo que es el cardo, ¿vale? Que es un atrayente muy bueno para el pulgón. Bueno, pues mirad, este son dos tiras más arriba. Mira cómo está el naranjo de pulgón y la melaza que llega a tener, que se pega hasta los dedos de la melaza. Para que veáis lo que hace la planta esta atrayente de pulgón. Está infectado este naranjo de pulgón, si lo veis. Bueno, pues aquí veis un almendro, ¿vale? Este almendro ha estado todos los años lleno de pulgón, pero es diferente este pulgón. Este pulgón solo afecta al almendro, ¿vale? Vemos que está totalmente limpio, ¿vale? El almendro este. Ha estado siempre lleno, lleno de pulgón, lleno. No te puedes imaginar lo que había aquí. Ahora resulta que hemos puesto otra planta, que ahora vamos a continuación, la vais a ver, y veréis todo el pulgón donde está ahora, el pulgón del almendro. Bueno, pues como veáis, lo que he comentado, esto es un sabuco, ¿vale? Se llama sabuco. Todo el pulgón del almendro que tenía todos estos años atrás está en él. Pero esta planta, cuando el tallo se hace adulto, echa una toxina y el pulgón muere todo. Está empezando ya el pulgón a morir, ¿vale? Se están quedando ya los tallos, que estaban negros del pulgón. Se están quedando los tallos ya empezando a estar limpios, ya. Porque el tallo ya empieza a endurecer, y cuando endurece, tira una toxina y mata el pulgón. Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar un poquitín. Este es el pulgón del almendro. No es del que hemos visto del naranjo, es diferente. Este es del almendro.
Bueno, habéis visto lo que es mi huerta, ¿vale? Aquí hemos metido unas plantas que son atrayentes del tipo de escarabajo este, ahí lo veis, que suele comerse las hojas, ¿vale? De todas las plantas. Es un escarabajo bastante malo para lo que son las huertas. Y hemos puesto esta planta, que es de la familia moral, digamos, de zarza, pero no tiene pinchas, digamos que de la familia de las rosellas, ¿vale? No tiene pinchas, tiene una hoja muy carnosas y este tipo de escarabajo lo atrae mucho, ¿vale? Entonces, lo que consiste es que estos escarabajos se queden aquí y no entren ni a tomates, ni a lechugas, ni a nada que tengamos sembrados, ¿vale? Entonces está dando resultado. Los estamos manteniendo aquí, luego ellos harán la metamorfosis, que digamos, y luego una vez que lo hagan, ellos se van. Si os fijáis, los tallos, hasta los tallos, los muerden. ¿Vale? Es muy dañino para todo el tema de la huerta.